Se dio a conocer hace unos momentos que el aspirante presidencial del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, fue retenido y encañonado por elementos de la Policía Estatal de Coatzacoalcos, Veracruz. Se lo comentó mi compañera Azucena Oresti en Radio Fórmula que durante su visita a suelo veracruzano fue interceptado por agentes de seguridad, le cerraron el paso a su camioneta, le apuntaron con armas largas. Y luego de interrogarlos por media hora, finalmente los dejaron ir. Además dijo que no ha hablado con Cuitláhuac García al respecto.